La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. El músico zacatecano Wilhelm Cázares acaba de grabar el disco número 17 de su proyecto Siguria, el cual ya está a la venta en formato físico y en 2 semanas estará disponible en Spotify y en otras redes sociales. Su título es Regreso a la Vida y se trata de un disco conceptual que habla de cuando el ser humano se levanta luego de una caída. En su caso se trata de una vivencia personal, donde Wilhelm me platicó pasó por muchas situaciones para resurgir como un ave fénix. De allí, pues, el título Regreso a la Vida, en un sentido existencial. Este material se conforma de 19 tracks, cuyos cortes entre sí son diferentes, que van desde el New Age, rock progresivo, industrial, atmosférico, etéreo, entre otros. De manera que, en comparación con sus discos anteriores, este último posee un giro distinto. En este ámbito de la experimentación, Wilhelm introdujo por primera vez una voz femenina y aparte de ella colaboraron otros músicos como Quetzal Rosales, Lucio Márquez, de Clan Verdela, Amaranta Jiménez, Paulina Piñera, una corista rusa de nombre Miranda y Jorge Amaro. Wilhelm considera que este es un disco completo, ya que en él se atreve a hacer lo que había querido desde hace tiempo, de allí que tardó un poco más de 2 años en su elaboración, de lo que resultó un disco que él considera perfecto a su gusto. Lo grabó en su estudio de nombre Espiritual Studio, aunque en Aguascalientes grabó 2 piezas, porque en ellas toca la batería. Asimismo, la corista grabó en un estudio de León, el guitarrista en la Ciudad de México, donde también grabó Wilhelm, además de San Luis Potosí. Wilhelm recalcó que es el trabajo que más le ha costado literalmente sangre, sudor y lágrimas, porque dejó completamente todo en él, en el sentido sobre todo anímico. Además, en cuanto a producción y en lo monetario. Señala que es muy simbólico desde la portada, que es la esencia específica de él y de lo que ha caminado. Y aunque la esencia sigue siendo la misma, que es la música atmosférica experimental, el género cambió porque hubo una fusión de estilos. Wilhelm presentará este disco el 16 de febrero próximo en la segunda edición del Foro de Música Independiente y Medios Alternativos, organizado por La Cáscara e Índice. Allí tocará 3 melodías, 2 de ellas de Regreso a la Vida. Asimismo, tiene planeado hacer entre 3 y 4 presentaciones oficiales en ese mismo mes en varios foros, uno de ellos la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas. Y en algunas de esas presentaciones estarían también algunos de los colaboradores. Además, anunció que grabará el siguiente mes el video oficial de una de las melodías que aún no sale públicamente en audio, donde él aparecerá en cuestión de manos, de pies, espalda. Ya veremos cómo le va a Wilhelm con este nuevo disco. Soy Ara y esto fue Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.